Buen día, mundo, y bienvenidos a una nueva aventura. Es decir, bienvenido a la continuidad. Pero no la continuidad esa que tú te estás pensando. Si vienes del video anterior, como imagino, ya sabrás que nos encontramos en el Sogros Mill Centers, el único centro comercial en todo el mundo con forma de caimán, el hogar de más de 350 tiendas de marca, incluyendo algunas de las más populares como Lacoste, Guess, Adidas, Nike, además también algunas tiendas de lujo como Gucci, Prada y Versace. Así que no importa cuál sea tu estilo, aquí estoy totalmente seguro que encontrarás algo que te guste. Vale aclarar que Sogros Mill no solo es un lugar para ir de compras, también ofrece una amplia gama de opciones de entretenimiento como el cine IMAX, un parque de atracciones y sobre todo un paseo en barco por los Everglades. En resumen, parece ser que este lugar lo tiene todo: compras, entretenimiento y diversión para toda la familia. Hemos comido, me parece que me excedí. Esta comida merece por lo menos que la caminata de esta semana, que al menos la duplique para bajar todo lo que subí. Y bueno, siguiendo nuestro recorrido, ahora nos dirigimos hacia una tienda que fue una de las razones principales que nos trajo hasta este centro comercial. El nombre de esa tienda, por la cual muchos me han preguntado, es Primark. Llevamos como 3 horas caminando aquí. Ahora fue que encontramos la tienda, ¿no?, que vinimos buscando aquí. Se llama Primark. A mí me pregunté, es una tienda que quería venir la jefa. Mira, acá, para que tengan idea lo grande que está esto. Mire la Samsung. Hay cada ciertos lugares, ahorita se los voy a mostrar, que hay unos mapas. Y gracias a esos mapas que están colocados en lugares estratégicos del centro comercial, es que uno se puede orientar, porque señores, de verdad que te pierdes. Vaya, los mapas estos le salvan la campana a cualquiera. Aquí tú tienes que venir con GPS porque te pierdes. Esto es inmenso, inmenso. Vaya, esto vendría siendo casi el equivalente como a 10 o 15 o 20 Carlos III. Es decir, la tienda de Carlos III que tenemos en Cuba. Entonces ahora llegamos a la tienda esta, que como de costumbre, es una tienda súper, súper inmensa. Primark es una cadena de tiendas de ropa y accesorios fundada en 1969 en Irlanda. La empresa comenzó a expandirse a nivel internacional en la década de los 2000, abriendo diferentes tiendas en países de Europa como el Reino Unido, España, Portugal, Alemania y los Países Bajos. Desde entonces ha continuado expandiéndose y hoy en día cuenta con más de 370 tiendas alrededor del mundo. Digamos que su filosofía se centra en ofrecer moda asequible y de calidad a sus clientes. Vale decir también que Primark ha adoptado una serie de medidas para reducir su impacto en el medio ambiente. En resumen, Primark es una empresa de moda internacional conocida por ofrecer ropa y accesorios asequibles y de calidad. Así, se ha convertido en una opción popular para los consumidores conscientes de los precios. No, digamos que esto es una tienda. Mi hija es la que me trajo aquí, ¿no? Donde venden ropa personalizada, pullover. La verdad, la ropa está súper linda. Bueno, aquí todo está lindo, eso te voy a decir yo. Esperando que la jefa vino a comprarse un vestido. Oye, lo que me gusta es que aquí dejan entrar los animales también. Como he visto perritos, entré recorrido este hoy por esta tienda. Para ver. Señores, la tienda esta está buenísima. Tremenda la variedad, cantidad de ropa. Y lo bueno que tiene es súper económica, mira. 12, 7 BBP, 7 dólares, 9, 14, súper, súper, súper económica. Se la recomiendo de verdad, los pantalones 14, 15 por ahí. Y ropa buena, de calidad, bonita, mira. Mira qué bonito está. Mira esto de Nueva York. Esto fue algo que le recomendaron a mi hija. Les voy a virar la cámara para que vean qué bonito está.
Mira este, mira. La guatada está de 9. Mira los pullovers. No, que son diferentes. Tremenda variedad. Para todos los gustos, mira. De 7. De 12. Mira estos pullovers, valen 6. De todos los colores. De las tallas, de lo que tú quieras. Mira, esto también vale 6. Me dice que aquí viene un turista a comprar los pantalones también. No, esto está grandísimo también aquí, es una locura. Las camisitas, 14. Vamos a ver los pantalones jeans. Esto vale en 25. Esto vale en 25. Por aquí vi uno ahorita, hace un ratito. Esto valían como... Deja ver, a ver la vuelta. Esto va en 18, ¿me? Para escoger hacer. Eso es lo que uno tiene en este país, que es para escoger. Mira todas las camisas que hay. Dios mío, te vuelve loco. Les recomiendo esta tienda, caballero. A la gente joven, bueno, y a la gente que no es tan joven también. Tremenda variedad de productos que hay aquí. A los shorts, este que es chulo también. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sufre Carlos III. Candela, mira para esto. Dios mío. No, es que te pasas un día entero en la tienda esta. Yo no sé el video esto. ¿Cómo me lo voy a arreglar? Si no se me descarga la cámara, que ya se me está descargando ya y no trae cargador. Mira la parte de los niños, mira qué chulo. ¿Cómo me la voy a arreglar para editar el video este? Porque este aquí, mira, ni en un mes terminamos. Mira que ya comprándose sus cositas ahí. Definitivamente estoy de acuerdo en que Primar es una tienda excepcional. La variedad de productos que ofrecen es impresionante. Desde ropa de hombre, mujer y niños hasta accesorios y artículos de decoración para el hogar. Además, los precios son tentadores, lo que hace que sea una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de compra de calidad y sin tener que gastar una fortuna. Señores, ya se me está casi al acabar la batería del teléfono. Les recomiendo esta tienda 100%. Hay una variedad increíble, tanto de oferta de ropa, de todo, pero también tiene una variedad de precios, precios altos, precios intermedios y precios bien bajos. Yo no sé si voy a poder terminar este video porque ya se me va a apagar el teléfono. Así que, como siempre les digo, los quiero en 5G, las 5S de gratis. Nos vemos en otro videito, por si acaso se acaba este. Ok, señores, hasta aquí el videito del día de hoy. Entramos aquí, ¿a qué hora llegamos? A las 5 de la tarde. Salimos. Venimos saliendo casi de noche. Compramos unas cositas aquí para la niña. Esta es la salida aquí. Uy, mira qué rico. Es que yo te digo que este es el país donde las puertas se te abren solas. Mira para esto. Nos cogió la noche. No hay día que uno no venga a un lugar de esto que no te coja la noche. Y les estaba diciendo, a ver, ¿Cómo cambian los conceptos? Aquí salir de compra es un paseo. O sea, si no tienes mucha plata y o muchos lugares donde ir, salir de compra es un paseo, algo bien diferente a lo que sucede en nuestro país, que salir de compra, bueno, eso ya no existe. Es prácticamente salir de cacería. Y más que un paseo, es un martirio. Bueno, voy a esperar a la jefa ahora ahí, que está comprando unos refresquitos.
a ver si ya nos vamos para casita. Así que tú sabes, si te gustó este video, suscríbete al canal y regálame un me gusta si te da la gana. Nos vemos el próximo videito. A propósito, estoy filmando ahora mismo con el teléfono de la jefa porque el mío se me apagó. Y bueno, al parecer está bastante bueno el teléfono de la jefa, filma súper bien. Mira qué rico los banquitos estos aquí. Para sentar, esperar a que salgan los susodichos. ¡Ay, qué dolor en los pies! Mira, ahí va vienen saliendo ya. ¡Nos fuimos! ¡Piquete! Este es el grupo de los cuadros. Personalmente he tenido una experiencia bien positiva en Primark. En resumen, la recomiendo al 100%. Creo que es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de compra de calidad sin gastar demasiado. Es como vestir a los ricos gastando a los pobres. ¿Se te ocurre algo mejor?